Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video van a ver lo que necesitan para cambiar sus neumáticos de 8.5 a 10 pulgadas en el patín M365 de Xiaomi. Y bueno, para empezar, estas ruedas te dan una mayor suspensión, digámoslo así, una mayor amortiguación que las de serie, porque pues tienen unos centímetros más largos en las partes laterales y pues es una sensación mejor a mi punto de vista. También he sentido, he notado que como que te da una mayor velocidad punta y pues en general pues el cambio de neumático o llanta o cámara, perdón, es demasiado sencillo, así que pues básicamente lo puedes meter en el ring con las puras manos aplicando un poco de fuerza y pues esto es algo que yo haría sin dudarlo si me compro el patín o si tú estás pensando en adquirirlo. Y pues bueno, obviamente no te va a dar la amortiguación de una suspensión, ¿verdad? Pero pues a comparación de como viene de fábrica, pues creo que es una gran alternativa y un mejor desempeño a la hora de ir en caminos pedregosos. Y sin más, pues veamos lo que tenemos que hacer. Pues bueno, para empezar tenemos que, bueno, en mi caso yo como no tengo el guardabarros trasero ni se me quebró, pues yo voy a esconder nada más el cable de la luz dentro del compartimento donde va la batería. Y pues para esto necesitamos una llave de estrella que en algunos casos pues viene muy apretado, pues simplemente hay que hacer una palanca hasta aflojarlo y pues así te evitas estar barriendo los tornillos o estar batallando con esto, ¿verdad? Una vez que ya lo tengas aflojado, pues es bastante más fácil sacar los tornillos. Y pues bueno, en el caso de ustedes, si conservan todavía su guardabarros y la luz, pues tendrán que ampliar el cable para que al momento de poner la pieza 3D, pues no les falte cable, ¿verdad? Además de que tienen que pasarlo por uno de los laterales. Y si es posible, pues echarle un poco de silicona caliente o dejarlo bien pegadito a la orilla. Bueno, en este caso pues yo como les digo que no tengo el guardabarros original porque pues se me quebró, pues yo voy a dejar el que me he hecho, uno caserito por ahí que me ha servido bastante bien. Y pues bueno, lo único que tengo que hacer yo pues es sellarlo. Aquí tenemos que cubrir esta parte para que no entre agua y yo le voy a poner este silicón que soporta temperaturas de menos 60 a más de 320 grados centígrados. Entonces pues tú lo puedes tapar incluso con la silicona o con, no sé, plastiloca o con lo que se te ocurra. El chiste es de que quede bien sellado para que no se filtre el agua por ahí y tengas problemas después, ¿no? De que ya no te sirve la batería porque se ha mojado. Y bueno, aquí yo le he puesto una cinta para que no se me desborde el silicón una vez puesto, no se me vaya del otro lado. Y pues bueno, aquí ya oculto bien el cable. Aquí si podemos ver también, pues vean el espacio que tiene para que para el conector de la luz trasera. Y pues bueno, una vez que ya estaba abierto, pues vean cómo está todo bien protegido con una carcasita de plástico y todo para que no se ensucie de tierra o si llega a entrar agua, pues unas salpicaduras. Pues lo veo bastante bien el patín construido. Me gusta cómo está. Y pues bueno, una vez hecho esto, pues yo voy a cerrar la compartimento de la batería y vuelves a poner los tornillos pues en su orden, ¿verdad? Y bueno, amigos, pues si puedo les voy a poner los links abajo de las ruedas de 10 pulgadas porque recuerden que tienen que tener un diámetro interior de 15
1,6 centímetros o 156 milímetros, si no, no les van a encajar. Aquí ya tengo un video aparte donde he subido. Pero bueno, aquí una vez ya sellado y cerrado la tapa, pues vemos cómo queda. Bien, que quede bien selladito para que no haya problemas de filtraciones de agua. Y pues bueno, lo siguiente que voy a hacer va a ser sacar pues el guardabarros, esta salpicadera que yo me la hice casera porque pues se me quebró la otra. Y pues bueno, aquí en México pues por lo general no tenemos una tienda de refacciones para este patín, entonces pues yo tengo que estar importando pues las piezas de China, que las puedes encontrar básicamente en cualquier página. Yo recomiendo usar AliExpress, no me están dando nada por promocionar la página ni nada, simplemente porque ahí las piezas y las refacciones que necesita nuestro patín, pues yo las he visto un poco más económicas a comparación de otras páginas como eBay o Amazon, etcétera. Y bueno, pues para continuar tenemos que quitar las pegatinas de estos reflectantes del cubre tornillos o embellecedores, como le gusten llamar, y quitar los tornillos de con una llave Allen que vienen ahí para acceder a la rueda y poder sacarla. Y pues bueno, una vez quitado esto, pues ya tenemos acceso al tornillo que sujeta a la rueda, y con una llave más ancha de igual tipo Allen vamos a aflojar los tornillos y pues ya tendríamos este paso hecho. Esto se debe hacer por ambos lados. Si tú no lo has cambiado, pues también te puedes servir para hacer esto. Bueno, sacamos los tornillos y pues básicamente sería sacar la llanta normal como tú lo haces al cambiar la cámara o el neumático. Y pues bueno, en el momento en que voy a poner el nuevo neumático de 10 pulgadas, pues no voy a hacer cortes para que vean lo sencillo que es pues poner esta nueva llanta, ya que en lo personal a las de serie y a las de 10 pulgadas, pues prefiero las de 10 porque te ahorras un buen de tiempo, ya dejas de sufrir estar sacando la llanta y pues es más sencillo. Y bueno, aquí vemos que ya estoy poniendo la llanta. Básicamente aquí no voy a hacer cortes para que ustedes vean lo sencillo que es. Solo cuando aplicar un poco de fuerza, sin necesidad de usar desatornilladores o no sé, palancas, para ya saben que con esto pues podemos pinchar la cámara interior, entonces pues es un problema no estar batallando con esto. Pues como se pueden dar cuenta, pues aquí no necesitas nada de estas herramientas. Básicamente con aplicarle fuerza y meter bien la cámara que quede dentro para no dejarla por fuera, pues vemos que entra este neumático. Y pues sí, como les digo, simplemente es aplicar un poco de fuerza y con un poquito de mañita, pues no necesitarás nada de herramientas y no tendrás el problema de picarlas o dañar el tubo interior. Así que aquí les dejo esto sin cortes para que vean lo fácil que es. A comparación del otro, pues mil veces prefiero quedarme con estos neumáticos. Y vean, aquí ya encajó perfectamente. Entonces, pues ahora lo único que tenemos que hacer pues es inflar el neumático y pues volver a colocarlo en su sitio. Este video pues está un poco largo, pero pues he tratado de explicar bien y detallar pues paso a paso lo que tienes que hacer para que no haya problemas. O por ejemplo, he visto unos que no cambian el tornillo del guardabarros delantero, entonces pues no va a girar libremente la rueda, ¿verdad? Entonces lo que he visto que unos hacen es que se lo quitan y lo dejan así, pero pues al final de cuentas pues
vas a poder usar esos neumáticos sin añadirle las piezas 3D, pero eso sí, cuando llueva, pues vas a sufrirla porque pues todo lo que se junta de la lluvia con tierra y caca de perro, todo lo que hay ahí en la calle, pues te vas mojando todo, ¿no? Te vas salpicando todo. También hay que estar bien seguros para dónde gira la rueda. Incluso en el neumático viene una flechita para dónde va girando para que pongas la rueda bien y no tengas como que problemas de que si la pones al revés pues va a salpicar más, aparte de que como que no, en terrenos mojados como que se patina la llanta, y ya me ha pasado eso con las de serie, que las he puesto al revés y pues sí salpica más. Y bueno, una vez inflado, ustedes han visto aquí cómo es tan fácil cambiarlas. Ya creo que en menos de 5 minutos la cambié. Y pues bueno, lo siguiente pues va a ser acomodar todo en su sitio. Recuerden que aquí tiene un tornillo con un lado que está como recortado para que no gire sobre el propio eje o el tornillo. Y bueno, pues básicamente aquí tenemos que hacer el paso a la inversa de cómo la hemos sacado a la rueda. Atornillamos todo, ponemos sus embellecedores o cubretornillos. Y pues vean aquí el mínimo espacio que sobra apenas. Por eso es necesario que ustedes alarguen el cable de la luz trasera, porque si no les va a ir raspando y se va a ir comiendo el cable de la luz o pues... Bueno, no, incluso he visto que unos le hacen una perforación al lado y lo sacan por ahí para no estar batallando con esto, ¿verdad? Y bueno, pues ahora la rueda delantera pues es básicamente lo mismo: quitar las pegatinas reflectantes, quitar los cubretornillos con la llave Allen para poder acceder al neumático y sacarlo. Tenemos que sacar también las tuercas que sujetan la rueda. Y pues aquí, como les comento, el paso importante que he visto que algunos no lo saben, o ya a la mera hora pues no tienen el tornillo, pues es recomendable sacar aquí, miren, aquí en la parte inferior que sujeta el guardabarros, la salpicadera, tenemos un tornillo que es tipo Allen. Pues lo debemos de sustituir por uno plano, porque la cabeza de este tornillo pues es un poco más larguita. Entonces, al momento de poner la rueda de 10 pulgadas, te va a impedir que gire libremente la rueda, ¿no? Entonces va a estar rozando y pues no va a girar bien, ¿no? Entonces es importante cambiar ese tornillo por uno plano. Que en el kit que yo compré yo de las piezas 3D, lo adquirí por eBay. Y pues ya me venía toda la tornillería incluida. Entonces, pues no, si lo compras por estos métodos de esas páginas, pues no creo que tengas ningún problema, porque ya te viene la tornillería y pues las piezas 3D. Y pues yo creo que en lo personal creo que te sale más económico comprar todo el kit completo, que yo lo he visto solamente en eBay, que te lo venden completo. Creo que lo he visto cerca de 1,000 pesos con envío gratis. Tú entras a la página de eBay y ahí simplemente pones M365 Xiaomi y te salen todas las refacciones, repuestos, y pues ahí ya va. Te sale uno que viene el kit completo, y pues yo lo he visto en 1,000 pesos el kit para cambio de 10 pulgadas. Creo que te sale más económico porque yo lo compré al revés. Bueno, no compré al revés, sino que aquí nada más compré las piezas 3D y luego conseguí las llantas por AliExpress, pero creo que me salió más caro comprarlo así. Y aparte, pues, como les comentaba en un video anterior de las medidas exactas para cambio de ruedas de 10 pulgadas, pues puede que no sepas bien
y compras unas ruedas que son igual, la misma medida de 10 por 2, pero el diámetro interior es el que cambia, por sea por 2 o 4 milímetros, pues no te va a encajar. Entonces, pues yo, si tú piensas adquirir el kit, pues yo te recomendaría que compres todo el kit completo. Así te evitas estar sufriendo y viendo qué medida es, ¿no? Pero pues de todas maneras, como les comento, pues las ruedas son 10x2 con un diámetro interior de 156 milímetros para que no tenga fallos. De todas maneras, si puedo, pues les voy a poner aquí el link, si es que puedo, porque como ustedes saben, yo edito y hago mis videos desde mi celular, entonces como tengo las aplicaciones bajadas, pues siempre que quiero copiar el link, pues me redirige a la aplicación, entonces pues no he podido hacer esto, pero yo voy a tratar de ponerles el link. Y o si no, pues les pongo la tienda donde las conseguí o una foto extra, no sé, algo me idearé ahí. Y bueno, chicos, pues aquí pues básicamente como la rueda trasera, pues tenemos que sacar el neumático, que es lo más complicado que hay. Sí, estoy usando desatornilladores, pero pues bueno, estas ruedas no las pienso volver a usar jamás, porque ya creo que es bastante obvio que si cambias a unas ruedas de 10, por lo menos desde mi punto de vista, al usarlas y al cambiarlas, sí te cambia la sensación de manejo. Y aparte, dejar de estar sufriendo y batallando al cambiar la cámara interior o el neumático, creo que tú también vas a querer no volver a los neumáticos de serie. Y bueno, aquí pues a mí lo más fácil que se me hizo fue acomodar primero la cámara, ponerle la tapita de la cámara para que con los movimientos pues no se vaya a salir. Y pues una vez que ya metí un lado del neumático, pues voy acomodando la cámara interior. Y pues así se me hizo más fácil. Recuerden que la rueda delantera pues es un poco más complicado de cambiar, porque pues como estamos limitados al cable del motor, pues no tenemos como que un ángulo que más nos acomode, o poner la rueda en cualquier lugar donde queramos para poder cambiarla. Entonces, pues a mí se me hizo más fácil así. Cada quien tiene su técnica o la mejor manera en que se acomode para hacer el cambio de esto. Y pues bueno, aquí ya lo voy metiendo. Aquí, como les digo, pues no les voy a cortar el video para que ustedes vean cómo tan fácil es cambiar estas ruedas, que si lo hubiera hecho desde un principio me habría solucionado y evitado muchos. Para empezar, pérdida de tiempo al estar cambiando un neumático que tienes que estar batallando a cada rato con él. Y aparte el estar picando a la cámara, porque pues ya saben que aparte de que están muy delgadas, pues la rueda está muy rígida y pues es inevitable picarla si usas desarmadores. Y pues bueno, aquí como ustedes pueden ver, aplicando un poco de fuerza, acomodándote bien en un ángulo, ya cuando le pillas o le agarras la mañita, pues ya es mucho más fácil. Pues vean, aquí no he cortado para que vean lo fácil que es. Sí, está un poquito durito, pero pues creo que es mejor que las ruedas de fábrica. Vean, aquí ya encajó. Y pues simplemente lo que hay que hacer pues es inflarla pues a la presión correcta. Ya cada quien esto lo hace a su gusto. Hay unos que la inflan que esté muy durita, otros les gusta un poco más sin aire, por así decirlo, para que tengan más, ¿cómo podría decirlo? Pues que amortigüe un poco más y que no se esté tan dura, o bueno, ¿no? Ya cada quien esto lo hará a su gusto.
Pues bueno, aquí yo he usado una bomba de mano, ya que esta es la que tiene pues la aguja, ¿no? Para medir la presión. Y pues bueno, es más fácil hacerlo con una normal de bici, de esas que la agarras o la atrancas con el pie y pues mucho más fácil. Y pues bueno, esto es básicamente lo que tienen que hacer con las ruedas, que es demasiado fácil, ya una vez hecho todo, pues le pones su taponcito, todo, y pues tienes que hacer pues lo mismo, ¿no? Poner los cubretornillos, el reflejante, y pues dejarlo normal. Yo en este caso, pues toda la tornillería, como la verdad, los tornillos Allen no me gustan mucho, ya que yo los suelo barrer, entonces les he... Bueno, en tu caso, pues tú lo puedes cambiar, ¿no? O también depende de la herramienta que uses, porque yo, por ejemplo, tengo unas que son muy chafonas, esas que me costaron creo que 30 pesos, y pues me barrían los tornillos. Entonces, pues, bueno, yo para no estar batallando, pues les he hecho una muesquita aquí a toda la tornillería, para que sea más fácil con un desarmador plano, pues básicamente lo saco y lo meto, entonces ya no estoy cargando tantas llaves y me es más fácil quitar y poner. Ya esto es cuestión de gusto, si tú los quieres cambiar los tornillos o quieres hacerle la muesquita, pues también con una segueta pues lo puedes hacer perfectamente. Y pues bueno, aquí ya atornillo todo y le ponemos su reflejante. Y pues bueno, esto es básicamente lo que tenemos que hacer con las ruedas. Ahora viene el paso de poner las piezas 3D, que está larguita, pues es para la pata de cabra. Y nos viene otra que viene como forma de U, que estaba en el guardabarros para alzarlo, ya que al poner los neumáticos de 10 pulgadas, pues nos va a aumentar. Y si le dejas el de serie o no le pones esto, pues te va a ir rozando. Incluso te va a impedir, yo creo que gire libremente la rueda. Y pues bueno, vean aquí el espacio también, que es muy mínimo. Por eso les digo que si tú tienes el guardabarros original, pues tienes que alargar el cable de la luz. No sé, soldarle o encintarlo, no sé, como gustes hacerlo. Y sacarlo por una orillita o lo más pegadito que quede. Yo como me hice este casero, pues no me afecta, puesto que no voy a usar luz. Yo simplemente le pongo una luz de estas de bicicletas que se recargan, que van enganchadas con una liga, y pues a mí me ha funcionado bien. Y pues bueno, eso sí, vean que aquí pues sí es un espacio mínimo el que queda, para que ustedes estén conscientes de que esas piezas pues las tienen que poner casi casi necesariamente para alzar el patín, el guardabarros, perdón. Y pues bueno, así es ya como queda. Ya lo único que me falta es pues poner la pieza. Aquí en un principio pues es la pata de cabra. Vi que no entraba y yo pensé que era pues que los tornillos no eran de la medida, pero después revisé y por dentro tiene una plaquita. Esa plaquita que están viendo ahí, se mueve. Entonces lo que tienes que hacer es girar, bueno, girar no, tratar de centrar esa plaquita, ya que ahí va a sujetar los tornillos. Yo me ayudé con un desarmador. Y debemos dejarla pues bien centradita con los agujeritos para que nos pueda encajar. Aquí como pueden ver, pues hay que dejarla bien centradito para que sujete los tornillos, si no pues vas a pensar que no son los tornillos de la medida, ¿verdad? Eso es lo que me pasó a mí. Y pues bueno, ya después cuando lo iba a bajar, pues me di cuenta de que era esa plaquita que tenía que dejar bien centradita. Y pues bueno, sin más, pues lo único que nos falta aquí pues es atornillar todo bien y ya tendríamos
pues todo hecho en el patín. Y nuestro cambio de 10 pulgadas, que en lo particular yo lo recomiendo. Ahora pues simplemente sería disfrutarlo y ver si te gusta o no. En lo personal a mí me ha gustado mucho este cambio de llantas, que me dan más amortiguación y pues es más sencillo cambiarlos con la mano incluso. Y bueno, amigos, pues espero que te haya gustado el video. Si te sirvió, pues qué bien. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.